¡Hola, bestias! El ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Vamos, que somos el animal tonto. Y no solo esto, hay animales súper inteligentes. Hoy vamos a conocer a los 5 animales más inteligentes del mundo. Yo creo que conozco algunos más listos que tú. En el puesto número 5, Pipín, la cacatúa abrecerrojos. ¡Bien! ¡Viva la cacatúa! Mide apenas 30 centímetros, pero esta cacatúa gofiniana ha sido capaz de resolver un complicado problema. El experimento lo llevó a cabo la Universidad de Oxford. Enfrentaron a más de 10 aves con una caja con 5 cerrojos. Y detrás de esos cerrojos, un sabroso fruto. Pipín consiguió abrir todos los cerrojos en menos de 2 horas y sin haber entrenado. Tuvo que superar diferentes obstáculos, como desenroscar un tornillo, deslizar un pasador vertical o girar una rueda 90 grados. ¡Wow! ¡Qué cacatúa más lista! En total, tenía que realizar 5 pasos en un orden correcto para conseguir el fruto. Esto os puede parecer muy fácil, pero para un animal que tiene un cerebro de no más de 20 centímetros, pues puede llegar a ser complicado. Gramos. Cerebro de 20 gramos. De 20 gramos, vale. Hombre, menos de 20 centímetros, pues ya tiene un buen cerebro la cacatúa, ¿eh? Alex, el loro más inteligente de la historia. Llegó a utilizar un lenguaje fluido con 150 palabras. Pero, ¿en qué idioma? Loro language de toda la vida, pues chico, yo qué sé. La cuestión, que tú le dabas un palo y te decía madera. Le dabas un ovillo de lana y te decía lana. Sí, pero vamos a ver, eso no tiene nada que ver con la inteligencia. Porque tiene los dientes pintados. A ver, para todos los que como tú no confiáis en Alex, el loro más inteligente de la historia, un día le dieron una manzana roja. Entonces él nunca había visto una manzana roja, así que cuando la probó, le debió saber a plátano y dijo, esto es plateneza. ¿Plateneza? Pues le sabía a plátano y como por fuera era roja, dijo cereza. Plateneza, de toda la vida. Que era un loro muy listo, más que tú. Más listo que Pipín, ¿no? En el número 3, Guasoe y Coco, dos chimpancés. Hasta mediados del siglo XX, la gente intentó enseñarles nuestro propio lenguaje a los chimpancés, hasta que se dieron cuenta que por un problema en la laringe eran incapaces de comunicarse igual que nosotros. En los 60, se decidieron por enseñarles el lenguaje de signos, y de esta forma descubrieron que podían comunicarse. Guasoe fue el primer chimpancé que logró aprender el lenguaje de signos. Llegó a memorizar unas 350 palabras. ¡Wow! ¿Y en qué idioma? Pues en inglés, porque el lenguaje de signos no es igual en un país que en otro. Chaser, el perro buscador. Esta Border Collie llegó a reconocer 1022 palabras. ¿Cómo lo hacía? Pues sus dueños, que eran dos psicólogos, le enseñaban y le decían, mira, por ejemplo, esto se llama Rafiki. Y entonces llevaban a Rafiki con un montón de juguetes y le decían, tráeme a Rafiki. Y siempre traía al objeto, al juguete deseado. De hecho, se ha hecho súper famosa gracias a este vídeo en el que busca a Einstein. Y en el número 1, Betty, una MacGyver con alas. Es un cuervo que vive en Nueva Caledonia. Es el único animal no primate capaz de fabricar herramientas. Y no solo eso, es capaz de adaptarlas a según el momento y el uso que tenga que darles. Un estudio de la Universidad de Oxford puso a Betty un fruto dentro de una botella de cristal. Entonces, la botella era tan larga que su pico no llegaba hasta el final. Y le dejaron dos alambres, uno con una pequeña curvatura y otro sin curva. Betty escogió el que tenía una pequeña curva, de tal forma que sacó el fruto. Pero ¿qué pasa? Que llegó otro cuervo y le quitó el alambre y el fruto. Volvieron a introducir un fruto y Betty, para sorpresa de los propios científicos, escogió el que no tenía curva y con su propio pico y con sus propias patas le dio la forma que necesitaba para conseguir sacar el fruto. Claro, los científicos fliparon. Mujer tenía que ser. Este experimento demostró que los cuervos son capaces de resolver problemas adaptándose al medio o modificando objetos. Esta es una de las cosas que se utiliza para medir la inteligencia en los tests. Así que podemos comprobar que Alex, Pipín, Betty son más inteligentes que muchos humanos. ¿Verdad, cacatúa? Bueno, no olvidéis suscribiros o comentadnos todo lo que se os ocurra. Aquí debajo proponernos cosas, lo que os apetezca ver. Y también estamos en Twitter y en Facebook, Canal Bestiario. Suscribíos, darle a me gusta en Facebook, seguidnos en Twitter. ¡Os estamos esperando! ¡Claro! Ya sabéis, todos los martes y jueves aquí, en Canal Bestiario. ¡Hasta la próxima, bestias! De 20 gramos, vale. Hombre, menos de 20 centímetros, pues ya tiene un buen cerebro la cacatúa, ¿eh? La cacatúa tiene buen cerebro. Hija de puta la cacatúa. Es que estamos creando un bicho de 30 metros con un cerebro de 20 centímetros. Capaz de desenroscar tornillos. Desenroscar tuercas, correr tornillos. 20 gramos.